Hola, hola, buenas tardes, mi gente hermosa. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Voy a estar preparando un delicioso salmón. Miren cómo pueden ver, así es de grande. Vamos a estar preparándolo. Por acá tenemos lo que es la black pepper, pimienta. Acá tenemos lo que es el garlic, que es sal de ajo. Y acá tenemos el orégano, como pueden ver ahí. Y por acá tenemos orange peppers. Así que vamos, esos son los ingredientes que le vamos a estar poniendo al salmón. Ya tenemos aquí lo que es la plancha. Vamos a pasar a prender el fuego para calentarla, mi gente. Le voy a estar poniendo tantita mantequilla, ya que ya lo tenemos previamente condimentado. Vamos a pasar a voltearlo del otro lado. Miren, y a mí me gusta dejarle la piel, mi gente, porque cuando ya este está doradito, esto se le cae, se dora y aparte se le cae. Así es que vamos a estarle haciendo el mismo proceso. Vamos a estarle poniendo la sal de ajo, la orange pepper y el orégano. Vamos a aplicarle lo que es el orégano. Miren. Vamos a ponerle acá un poquito así. Luego vamos a aplicarle lo que es la orange pepper. Vamos a ponerle así un poquito. Y ahora vamos a pasar a ponerle lo que es la sal de ajo, mi gente. Lo ponemos así un poquito y luego se lo embarramos así en todo lo que es el pedazo del salmón, mi gente. Vamos a estar por acá lo que es aplicándole la pimienta. Por acá tengo la mantequilla, vamos a estar agarrando y le vamos a estar poniendo lo que es la plancha, mi gente. Ya tenemos acá la mantequilla. Y vamos a pasar a ponérsela en toda la plancha para que cuando pongamos el pescado, este no se nos pegue, mi gente, o el salmón. Miren, le untamos así lo que es en toda la plancha. Lo pueden hacer a su gusto, mi gente. Pueden ponerle lo que es la mantequilla. O también pueden ponerle el aceite de oliva. Es el gusto de cada quien. A mí me gusta hacerlo con mantequilla. Así que por esa razón es que le voy a estar poniendo mantequilla. Miren. Y ya que está caliente, vamos a pasar a poner el salmón. Ya tengo por acá previamente lavado los espárragos. Ahora voy a pasar a ponerlos a la plancha. Miren, por acá tenemos el filete, entonces lo vamos a estar agregando aquí por un lado. Miren, vamos a estar poniendo aquí el espárrago. Por este otro lado vamos a estar agregando los espárragos. Miren, entonces vamos a estar agregando un poquito de sal de ajo. Un poquito a los espárragos, vamos a pasar a ponerle un poquito lo que es de la sal de ajo negro y esto va a quedar, mi gente hermosa, como filete a la mantequilla y con espárragos a la mantequilla. Ahí lo vamos a estar volteando hasta que se cocine bien.
Qué delicioso que mira, miren, esto es lo que les digo, que el cuerito este queda bien doradito, miren. Y a ustedes les gusta que lo pueden comer, y si no, pues igual se lo quitan y lo tienen. Miren, ya es como van quedando ya los para sacarlos. Miren qué delicioso se mira. Y así es como está quedando el salmón, mi gente hermosa. Voy a pasar a voltearlo del otro lado para estarles mostrando cómo va a estar quedando. El salmón, bueno, yo lo cocino a mi manera. Solo le doy vuelta a un lado y al otro y ya está listo, mi gente. Voy a voltearlo del otro lado para estarte mostrando cómo va a estar quedando. Miren, qué delicioso se mira. Y por acá ya tenemos los espárragos, que ven cómo está quedando de rico. Y el salmón no se cocina mucho, mi gente, para que no pierda sus propiedades. El salmón tiene muchos beneficios comerlo. Miren así es como se mira por el momento. Qué delicioso. Ya está listo el salmón para disfrutarlo. Ustedes lo pueden acompañar con un arrocito, con una ensalada, lo que ustedes gusten acompañarlo, mi gente. En total del tiempo que se estuvo cocinando fueron 10 minutos, 5 de un lado y 5 del otro lado, mi gente, y así fue el resultado de cómo estuvo quedando. Aquí ya lo tengo tapadito, miren. Y ahí lo tapamos y ahí lo dejamos reposar mientras llegan para comer. Mi familia. Y así es como estaría quedando, mi gente hermosa, el salmón a la mantequilla, mira, acompañado de los espárragos. Miren qué bonitos quedaron, miren qué deliciosos se miran. Así que, mi gente hermosa, si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Gracias por ver mis videos. Que Dios nos los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.